En lo artístico tenemos una grilla de artistas, de más de 20 artistas, y la fiesta comenzó en el día de hoy, 3 de enero, y va hasta el 5 de enero a las 12 de la noche. Con distintas competencias de deporte, que empezó hoy, mañana también, y el día de domingo también se finaliza lo que es deporte con campeonato de truco. Bueno, ¿para cuántas carpas está habilitado el predio aproximadamente? Y el predio, en cuanto a la habilitación, prácticamente no tiene límite por la extensión que tiene, pero ya hemos tenido una cantidad de carpas, más o menos 800 carpas, y nosotros calculamos que en esta edición podemos llegar a eso o superar, a lo mejor, debido al clima que nos está acompañando, porque hay que tener en cuenta que nosotros dependemos pura y exclusivamente del clima, debido a que nuestra fiesta es a cielo abierto. ¿Cuál es el impacto económico que tiene para el municipio? Sabemos que vienen varios turistas también a la fiesta. Y es muy importante el impacto económico. Hablando con los comerciantes, esto tiene un impacto más que el 25 de diciembre y fin de año. Para que ustedes tengan una idea, viene al venir mucha gente de afuera, eso es lo que deja un impacto más que relevante. Y también en cuanto a mano de obra, ya que acá debe contratarse mucha gente para mantener el predio en condiciones durante estos 3 días del festival. ¿Se trabaja de alguna manera especial para recibir el festival? Sí, desde la municipalidad y conjuntamente con la comisión, nosotros trabajamos arduamente para tratar de brindarle lo mejor para el que viene al camping y más que nada al festival, ¿no es cierto? Debido a que un festival, el que arranca el año, porque nuestro festival es el primero del año, y arranca en Itacaroaré. Hemos tenido la suerte que se ha declarado como sede única con la Cámara de Diputados el Festival Provincial de las Carpas en Itacaroaré. ¿Costó la organización de este año teniendo en cuenta lo que venía atravesando la provincia y el país en cuanto al económico? Sí, un poco sí, pero durante todo el tiempo se viene trabajando con lo que se recauda en el camping, con lo que se recauda en el festival y más lo que la municipalidad aporta. Por ahí no queda tan difícil uno mantener y adecuar para estos días, ¿no es cierto? Una vez finalizado el festival, ¿cómo continúan las actividades acá dentro del camping? Y continúan las actividades como casi todo camping que hay, en la normal, donde va demasiado económico para este año, lo que empieza la temporada, 20 pesos por persona por día, 30 pesos el estacionamiento, 30 pesos la carpa, hablando de por día, ¿no es cierto? Tener servicio de agua, tener servicio de luz, higiene, seguridad, o sea que demasiado económico. ¿Los costos varían para el festival, digamos? No. Si hablamos del festival, varía por la cantidad de días. El que está ingresado hoy paga 400 pesos por persona y válido por los 3 días. El que viene mañana paga por 300 pesos, válido por los 2 días. Y el que viene domingo tiene un valor de 200 pesos y bueno, hasta que finalice el festival. ¿Cuál es el operativo policial para este festival? Es un operativo bastante intenso. Contamos con la custodia de la policía de la provincia de Misiones y en el día de la noche, por ejemplo, como hoy, vamos a contar más o menos alrededor de 30 efectivos policiales brindando la seguridad en el camping, y de día sí se reduce un poco la cantidad.